Buenos días. Voy a intentar explicar un poco a fondo, hasta lo que sé, esta casa, la Casa Srage, que como ha dicho Ignacio, se presenta en la exposición, ¿no? Tuve la oportunidad de ver la exposición esta misma en Los Ángeles y fue el primer momento en el que tuve yo contacto con esta casa. Yo no la conocía. Conocía, sí, por supuesto, las experiencias de las case study y todas esas arquitecturas de los 50 en California, pero no conocía específicamente esta casa. A raíz de la exposición, tuve la oportunidad de entrar en contacto también con los habitantes que habitan ahora esta casa, entrevistarles personalmente y conocer un poco más en profundidad y profundizar en el estudio del diseño, de la construcción y de cómo había ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Luego también, como ha contado Ignacio, la exposición estuvo en Sevilla y ahora la hemos traído aquí, ¿no? Este lugar creo que es especialmente interesante para plantear este tipo de exposición porque muestra lo que se estaba haciendo en ese mismo momento, ¿no? Este instituto es de los años 50 también, en España, y contrasta muy bien con aquello que planteaban, ¿no?, en este momento desde California, ¿no? La Casa Srage la diseñó Rafael Soriano, es este señor de la foto de arriba a la izquierda, es originario de Rodas, de Grecia, nació en 1907 y en los años 30 fue a estudiar arquitectura a California, ¿no? Creo que su obra más conocida es la Case Study en 1950, con la que participó en el programa de las Case Study que se presentaba en la revista Arts and Architects de John Entenza, ¿no? Son muchos los proyectos que tiene. Colaboró nada más terminar la carrera con Richard Neutra en Los Ángeles y también colaboraron en su propio estudio algunos de los que participaron en la llamada segunda generación, como Craig Elwood o Pierre Koenig. Entre sus obras, bueno, a lo mejor las conocen ustedes, las fotografías de Schulman, ¿no? Fotografió muchísimas de las casas de aquella época. Soriano fue el que le hizo la casa a este fotógrafo, ¿no? Abajo a la derecha tienen una fotografía realizada por él de una de las casas que no está diseñada por Rafael Soriano. Y en todos sus diseños se aprecian una serie de estrategias que tienen que ver con el clima, ¿no? Esto queda representado a través de este dibujo, que forma parte de una estrategia de un proyecto que se presentó también como estrategia base de diseño del proyecto, ¿no? Tiene multitud de obras, Rafael Soriano en Los Ángeles. La mayoría de ellas se sitúan en la parte de la falda de las montañas de Santa Mónica, ¿no? Es esa falda debajo de la mancha gris. La Casa Srage es esta casa que está numerada con el número 73 y que está justo en el límite del Parque Griffith y vuelca hacia él, ¿no? Realmente tiene una fachada norte totalmente acristalada, no sé si han consultado la documentación que está en la exposición, que vuelca directamente hacia esas montañas del Parque Griffith, ¿no? Esta es más o menos la distribución general. Se pueden ver abajo dos fotografías de los accesos. El acceso principal, siendo una ciudad como Los Ángeles, es el del coche, ¿no? Se aparca en la parte inferior de la casa y se entra a través de esta fachada sur, tan tamizada con esos voladizos y esos sombreamientos, hasta la entrada, ya en la parte superior, donde se entra directamente a las estancias principales, ¿no? Las estancias principales vuelcan hacia el norte, dejando esa trasera hacia el sur que limita con la parcela del vecino, ¿no? En la maqueta que se muestra en el hall se puede ver perfectamente la estructura que tiene esta casa, ¿no? Es una estructura modulada a 10 pies, dice que son más o menos como 3 con poco metros, ¿no? Y 20 pies de largo, ¿no? Esta estructura la vamos a ver en multitud de proyectos suyos, ¿no? Frente a esta estructura tan modular y tan que se podría ver como una estructura totalmente rígida, pero realmente es una estructura industrializada que permite desarrollar la planta libremente en toda su superficie, contrastan también todos los acabados interiores y superficiales tan sofisticados, ¿no?, que se van repitiendo también y se van encontrando a lo largo de patentes, a lo largo de
de diferentes proyectos publicados en las revistas a través de anuncios, los anuncios que comentaba el otro día también Pepa, ¿no? Se presentan como fuente documental que también se pueden ver en la exposición, ¿no? Esta estructura, como he dicho, se repite en varios de los proyectos. Uno de ellos es esta casa, la casa Curtis, tiene exactamente la misma modulación, estos mismos pilares redondos, ¿no?, sobre los que se apoyan las vigas de 20 metros, de 20 pies de luz, y sobre las que se van distribuyendo distintas configuraciones. Esta es una de las casas, muy parecida a la casa Schrage. Esta es otra de las casas, la casa que he mencionado, la que existe en 1950, con la que se participó en el programa de las Case Study Houses. Tiene exactamente la misma estructura y una modulación distinta. Aquí vemos que aparece una chimenea. En el caso de la casa Schrage no tenemos una chimenea, tenemos otro tipo de sistemas, pero la composición sigue siendo la misma, ¿no? Este es otro ejemplo de... Todas estas casas son de los años 50, 51, 52. En un muy breve plazo de tiempo construyó multitud de ejemplos con la misma modulación, ¿no?, y sistemas muy parecidos. Aquí vemos en los apartamentos Colby el uso de este policarbonato que también vamos a ver en la casa Schrage, ¿no?, como para tamizar la luz y para proteger frente al sol. Este con la particularidad de que es un ejemplo en altura, ¿no?, que tampoco es habitual. Esta es la casa Schrage, esta es una foto ya del año pasado cuando estuve yo visitándola, y voy a tratar de explicarla a través de tres factores que son los que utilizamos para hacer modelos energéticos, ¿no? Entonces, los tres factores fundamentales son, por supuesto, el clima exterior, el tipo de construcción, teniendo en cuenta el diseño, los materiales y el tipo de disposición, y los parámetros de uso y control por parte de los usuarios, ¿no? En este caso, es particularmente interesante todos estos parámetros de uso porque, y me gustaría incidir especialmente en esto, porque estas casas, esta en concreto tiene 62 años de vida y se sigue usando, ¿no? Entonces, ha evolucionado de una manera muy concreta, los usuarios han ido cambiándola, han ido modificándola y actualmente sigue vigente, ¿no?, y sigue en uso. Entonces, me parece un factor especialmente a tener en cuenta, ¿no? Empezando por el clima, aquí se ve un poco una foto aérea donde se ve ese límite del parque Griffith, ¿no?, donde está situada la casa. La orientación es prácticamente hacia norte, aunque haya una ligera inclinación. Y como vemos, es la parte límite de la urbanización, ¿no? El clima en California es un clima suave, sin grandes demandas de calefacción y refrigeración. La mayor demanda que tiene es de calefacción, los periodos fríos son mayores que los periodos calientes, como se puede ver en la gráfica. Si vemos la línea roja, es la línea de temperaturas, vemos que para cada mes, pues realmente hay más meses con demanda por debajo de la línea de confort, que es la que está marcada con esa banda gris, ¿no?, que por encima. Es una zona con mucha radiación solar que beneficia en invierno, ¿no?, porque podemos captar esa radiación solar y aprovecharla para calentar la casa, y sin embargo en verano nos perjudica, ¿no?, entonces habrá que protegerse de ella. Esta es una manera de expresar también el clima que encontramos allí. Cada uno de estos puntitos representa una hora del año. Entonces están colocados según la temperatura y humedad que hay en el ambiente, ¿no?, en el clima de California. Los puntitos verdes representarían las horas del año en el que estamos en un rango de confort determinado, ¿no? Vemos que en este caso está entre los 21 y los 24 grados, ¿no?, de temperatura si nos movemos en el eje horizontal, y en el eje vertical realmente la humedad no incide excesivamente, ¿no? Para caracterizar el comportamiento térmico y la eficiencia energética de los edificios es especialmente interesante abordarlo desde el punto de vista del confort, ¿no? No hay que perder de vista que la demanda en kilovatios hora o el tipo de consumo o las emisiones de carbono también van a estar determinadas directamente por el requisito que estamos exigiendo para el interior de la vivienda, ¿no? Estos rangos de confort también han cambiado a lo largo de 60 años. No tiene nada que ver unos 18 grados de temperatura de consigna que se estaban utilizando en Europa en esa época, ¿no?,
con los requerimientos que tiene ahora mismo la normativa en California, ¿no? De entre 21 y 23 grados. Los sistemas de definición del confort son muy variados, hay distintas maneras de representarlo, de abordarlo. Ahí está el confort adaptativo, hay varios estándares. En general, en California nos vamos a encontrar entre 10 y el 20% de las horas del año que se encuentran en esa situación de confort, ¿no? En esos rangos. El confort también depende no solo de la temperatura y humedad, evidentemente, sino también de factores como el viento, el tipo de persona, si es una persona de una determinada edad, un niño, si desarrolla un tipo de actividad o no. En fin, son una serie de factores. Esto es evidentemente una simplificación, ¿no? Esto es otra manera también de representar este clima, ¿no? Esta línea azul. Esto lo voy a mostrar luego también porque he realizado un modelo para simular esta misma casa y utilizaré este sistema de representación para mostrar las diferentes estrategias, ¿no? La línea azul representa el clima. A lo largo del eje X están situadas todas esas horas del año en función de la temperatura. Entonces vemos que entre los 20 y 23 grados, que son esas líneas que marca actualmente la normativa en California, pues tenemos más cantidad de horas por debajo, es decir, más demanda de calefacción, ¿no? Que por encima de refrigeración, ¿no? Vemos que podemos llegar hasta los 40 grados en verano, pero que son muy pocas las horas que alcanzan esa temperatura, ¿no? A la derecha simplemente están mostrados dos trimestres, el de invierno y el de verano, donde se puede ver que también, evidentemente, en verano encontramos horas por encima y por debajo de esas temperaturas de referencia, ¿no? Y también en invierno, o sea, no es una cuestión de que... Y eso, de hecho, nos va a permitir aprovechar estas oscilaciones térmicas para acumular en forma de inercia y que la casa funcione por sí sola, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de diseño que se proponen para este tipo de zona climática? Pues hay multitud de herramientas para definirlas, esta es una de ellas, donde se proponen estrategias genéricas, ¿no? Por supuesto, utilizar sombreamiento en ventanas para evitar la incidencia solar en verano, utilizar la ventilación nocturna en combinación con la masa térmica para refrigerar y poder acumular el fresquito de por la noche en la masa, utilizar la ventilación natural para refrigeración, aprovechar las ganancias internas y impedir que el calor salga de la vivienda, aislando la vivienda, utilizar las ganancias solares directas y acumularlas a su vez a través de la masa térmica y impidiendo que se escapen por la envolvente con aislamiento térmico y el enfriamiento evaporativo, ¿no? Todas estas estrategias se pueden ver a lo largo de la casa. A la izquierda se ven unas cortinas que han utilizado los actuales dueños para modificar ese cerramiento totalmente acristalado a norte, que manipulan a conveniencia para aplicar sus criterios térmicos, ¿no? Sistemas evaporativos de riego, un cristal que tiene ya de diseño en origen una protección tamizada solar, un artilugio que han inventado Mr. y Mrs. Dodge, que son los que viven ahora mismo, para proteger y sombrear ese patio selectivamente. Como he dicho, estrategias de enfriamiento evaporativo, ventilación natural, se puede ver a lo largo de toda la casa. También hay una serie de sistemas activos, como una lámpara de infrarrojos en el cuarto de baño para que se acciona directamente con el interruptor, radiadores, un sistema de climatización por suelo radiante y una temperatura de consigna, ¿no? Como hemos dicho, esta familia no aplica esa temperatura de consigna de normativa, sino que siempre, haciendo gala de su eficiencia, la ponen más baja para el sistema de climatización, ¿no? Y bueno, por último, el sensor que ellos llaman, ¿no? del confort, que es su gato, que siempre es el que averigua cuáles son las zonas más confortables de la casa, ¿no? Respecto a la construcción, hay diferentes estrategias que han ido avanzando y evolucionando también a lo largo de los años, ¿no? Estrategias de aislamiento, de inercia, de captación solar, protección y, en fin, al fin y al cabo, del propio rendimiento de toda la casa, ¿no? Estas estrategias tienen que ver tanto con el diseño de los espacios, ¿no? El diseño y la colocación geométrica, ¿no? Y la zonificación,
como los propios sistemas constructivos de cerramiento de la envolvente, tanto la cubierta como el contacto con el terreno y la envolvente vertical, y con los sistemas de climatización. Esta casa no tiene sistema de refrigeración, los propios usuarios dicen que no lo necesitan, que tienen algunos días de calor, pero que no les compensa instalar un sistema de refrigeración. Aprovecho para decir que la entrevista que se muestra en la exposición es especialmente interesante porque muestra cómo distintos habitantes actuales utilizan estos diseños de hace 60 años, ¿no? Respecto a la construcción, decir que es una construcción que se promueve en un momento dado, tras la guerra, ¿no? Intentando dar salida a una industria que había quedado sin empleo, ¿no? Toda la industria militar, industria metálica, pretende dar salida a una construcción masiva de viviendas industrializada que se va a extender por toda California, ¿no? Y por todo Estados Unidos, ¿no? Realmente. Esto se explica muy bien a través de todos los anuncios y la propaganda que se hace en la misma época, ¿no? Y son estos prototipos de viviendas los que sirven de soporte para mostrar todas las innovaciones en los sistemas constructivos, ¿no? Respecto a la casa Schrage, los sistemas de la envolvente son muy particulares, ¿no? El contacto con el terreno, como he dicho, es una solera, tiene un sistema de suelo radiante. Este no es el detalle constructivo de la casa Schrage, este es el detalle constructivo de la casa 1950, de la case study, pero realmente cabe suponer que el detalle sea muy similar, ¿no? Tiene sobre una base de un poquito de aislamiento una solera de hormigón, sobre la cual se coloca el sistema de, en este caso es de hilo radiante, en el caso de la casa Schrage es de agua caliente en tubería, ¿no? O sea, no es eléctrico, y sobre la que se colocan diferentes acabados, ¿no? En el caso de la casa Schrage tiene una lámina de corcho en algunas zonas, moqueta, como no, también muy, muy americano, ¿no? Y en la cocina tiene una goma Pirelli, ¿no? Antideslizante, y en los cuartos de baño y aseos un vidrio italiano también muy sofisticado, ¿no? Es muy particular también la manera en que se integra en el terreno, ¿no? Se hace un movimiento de tierras bastante importante y se coloca sobre esas tierras esa superficie plana abstracta sobre la que se desarrolla toda la casa, ¿no? Llama mucho la atención frente a otro tipo de estrategias que también se pueden ver en la exposición, ¿no? Otro tipo de estrategias de integración con el entorno. Estos son los 15 circuitos de sistema de climatización por suelo radiante que tiene la casa. Están diferenciados por zonas, pero realmente las particiones interiores son muy ligeras y poco estancas, con lo cual realmente la casa sí que se puede diferenciar más por zonas y por la cantidad de envolvente que tiene que por realmente los diferentes circuitos, ¿no? De hecho, hay muchas zonas en las que hay varios circuitos. Cabe mencionar también que Soriano era un fiel defensor del suelo radiante y decía que permitía ajustar la temperatura de la casa como si fuese un instrumento musical, ¿no? Soriano participó en las distintas renovaciones que hicieron los actuales dueños de la vivienda, porque vivía todavía cuando se compraron la casa hace 26 años, y fue participando en las distintas acciones que fueron en las que fueron interviniendo los actuales dueños, ¿no? Entonces, bajo su consejo, arreglaron este suelo radiante que estaba estropeado, los antiguos dueños habían puesto un sistema por aire, arreglaron este suelo y cabe mencionar también cómo Marian, la actual dueña, comenta que el suelo radiante funciona exactamente igual que Soriano decía que iba a funcionar, ¿no? Respecto a la cubierta, es este plano totalmente plano que se perfora selectivamente para permitir la entrada del sol y la protección solar, y que en origen no tenía aislamiento térmico como lo conocemos actualmente, ¿no? Cabe suponer que tuviese algún tipo de aislamiento reflexivo,
tal y como se colocó en la casa de la case study, ¿no? Aquí vemos a Soriano colocando este tipo de aislamiento reflexivo en la cubierta de esta casa. Y una frase de Richard Neutra, que comenta en la revista Informes de la Construcción, hablando de este aislamiento reflexivo, y que es realmente emocionante porque muestra la vigencia de los planteamientos de la época, ¿no? Habla de cómo ese aislamiento reflexivo impide, refleja el sol incidente de fuera y impide que penetre en la casa, y a la vez permite que el calor acumulado en el interior se refleje y se conserve en el interior, ¿no? No solo eso, sino que también habla de las rebajas en la factura de calefacción, ¿no? Esto es un tema absolutamente vigente y en el que trabajamos, en particular nosotros trabajamos todos los días, ¿no? Los actuales dueños incorporaron aislamiento en la cubierta como una de las modificaciones, en bastante cantidad, y en los cerramientos verticales, ¿no? También. Esto es unos dibujos de los diseños originales de Rafael Soriano que se muestran en la exposición. Y decir que, bueno, las cortinas aislantes, estas que se colocaron en sucesivas modificaciones, estas cortinas son realmente edredones de cama que confeccionó Marian Deutsch cosiéndolos, ¿no?, y recortándolos a la dimensión de cada una de las ventanas, y que se activan para proporcionar una sombra y un aislamiento en las noches de invierno, ¿no? Arriba se puede ver también esa cubrición del patio, ¿no?, que se mueve para sombrear también los cerramientos verticales y algunos de los cristales, y los policarbonatos, que en origen eran policarbonatos verdes, de color verde, y que ahora se han sustituido por policarbonatos de color blanco más moderno también, ¿no? Estos colocados en la fachada oeste, ¿no? Se puede ver perfectamente en la foto de la derecha. Respecto a los perfiles de uso, algo he comentado ya, pero incidir en que han pasado 60 años y que han pasado muchísimas cosas, ¿no? Los usuarios de ahora narran una serie de cambios que se han producido, una serie de cambios que ellos han ido adaptando, los modos de vida han cambiado mucho, nada tienen que ver con los que se anunciaban también en esos anuncios de la época, ¿no?, de gente que venía de la guerra, ¿no?, y a los que se ofrecía con un punto de vista muy optimismo una vida llena de luminosidad, de vegetación, un contacto con la naturaleza, desde un punto de vista totalmente humanístico. Y ahora el uso que se hace es muy diferente, ¿no? Los modos de vida han cambiado, las familias han cambiado. Y como documento es realmente importante el testimonio de los usuarios que cuentan sus experiencias, ¿no? En la exposición también podemos ver cómo han ido evolucionando distintas cuestiones, ¿no? Las facturas energéticas de la propia casa o las facturas del agua, ¿no?, los consumos de agua, que han ido cambiando, tuvieron una serie de fugas, ¿no? Estas son cuestiones que van pasando a lo largo de los años, se van manteniendo, se van actualizando y se van modificando, y el análisis de lo sucedido nos permite enfocar también retos futuros, ¿no? Decir que, y agradecer especialmente también a Marian y Steve Dodge por toda la información que han facilitado y por su intenso conocimiento de la casa, ¿no? Son dos usuarios que aman la casa realmente y que saben cómo cuidarla, ¿no? Y precisamente por eso la disfrutan más y controlan perfectamente el tipo de confort que tienen, ¿no? Los árboles, bueno, también han crecido, evidentemente, ¿no? Esto es simplemente para mostrar un poco esto, ¿no? El tiempo ha pasado y los árboles, aquellos árboles tan, tan pequeñitos, ¿no?, que se muestran en la foto de la izquierda, ahora son bien hermosos, ¿no? A partir de estas tres cosas, ¿no?, el clima, la construcción y el tipo de uso y control, he realizado un modelo energético para ver si este tipo de estrategias realmente cómo se comportan, ¿no? Que a través de un modelo podemos estudiar a posteriori, en este caso, ¿no? Nosotros normalmente lo solemos hacer con anterioridad para proponer
distintas estrategias de diseño o de mejora de los edificios. En este caso se hace desde a posteriori, ¿no? con reformas ya hechas. Para ello contamos con una serie de datos de monitorización que se hicieron de la casa. Estos son 3 días del mes de septiembre. En la línea azul está representada la temperatura exterior y las otras 3 líneas son temperatura interior. Se monitorizó la temperatura, la humedad y la iluminación en el interior de la vivienda, ¿no? Estos datos de monitorización de 3 días nos sirven, bueno, de 3 días y es un periodo largo, pero bueno, estos 3 días que son más o menos estables nos sirven para calibrar el modelo de simulación, ¿no? Y ver que no estamos haciendo cosas que se escapan de la realidad que están viviendo estas personas, ¿no? Como se ve, la temperatura en el interior está no solo atenuada, es decir, que los máximos y los mínimos son mucho menores, sino que está un poco desplazada, ¿no? Entonces esto tiene que ver con el efecto de la inercia térmica y el aislamiento de todo el edificio, ¿no? Respecto a los datos del clima, contamos con los datos de temperatura exterior de la época de monitorización, pero para hacer un análisis anual hacen falta datos climáticos anuales, ¿no? Hay distintas fuentes de datos, bases de datos, aquí hay unas cuantas de ellas mostradas, no hace falta entrar demasiado en detalle, simplemente decir que hemos cogido la que más se ajusta a los datos que encontramos en la monitorización, ¿no? Para esos días y para poder ajustar el modelo. A partir de esos datos, que hemos cogido la zona climática 9 que se propone desde el código técnico, digamos, de California, se ha calibrado el modelo y se han propuesto una serie de estrategias de estudio, ¿no? Como ya he dicho, digamos, hacia atrás, ¿no? Desde el modelo de comportamiento actual a las distintas estrategias que han ido utilizando los usuarios, ¿no? Las estrategias que se han estudiado son distintos grados de aislamiento, el uso de estas cortinas, ¿no? Con perfiles de uso concretos y de uso y control. El sombreamiento en el patio también, haciendo distintos perfiles de uso para invierno y verano. El control de la ventilación natural, no solo por la ventilación natural propiamente dicha, sino también por las infiltraciones. El grado de estanquidad de la casa también se mejoró, se cambiaron las ventanas, haciéndolas más estancas. Y ya la última estrategia es casi una fantasía, ¿no? Porque realmente consiste exclusivamente en darle la vuelta entera a la casa, ¿no? Girarla a 180 grados para ver si realmente tiene algo que ver con el diseño solar, ¿no? Entonces, bueno, es más un juego que otra cosa, ¿no? Todo el resto son estrategias realmente que se han aplicado a lo largo de los años. En esta gráfica, como he contado antes, se muestran esas 8.760 horas en un año que están colocadas en el eje de las X, en función de la temperatura, ¿no? Como vemos, ahí están marcados los rangos de temperatura que manda el Código Técnico de California, y la línea azul marca la temperatura exterior para ese modelo climático anual que hemos utilizado, ¿no? Como vemos, repito, tenemos más demanda de calefacción que de refrigeración, y aquí se muestran algunas de las distintas estrategias, ¿no? Que son las distintas líneas de colores. La línea azul clarita sería la que se muestra aquí en este primer momento, sería, digamos, la mejor de las estrategias, que es tal y como se está comportando el edificio ahora, ¿no? Frente al 18% de horas de confort que veíamos antes en el clima exterior, llegamos a alcanzar con este tipo de estrategias un 46% de horas de confort, ¿no? Son todas las estrategias aplicadas, el control de la ventilación bien orientado tal cual está, con sombreamiento, con control de las sombras y de las cortinas y de la ventilación natural, ¿no? Si vemos el siguiente ejemplo, donde no se sombrea el patio, ¿no? No se hace esa sombra selectiva, vemos que la demanda de refrigeración aumenta y, sin embargo, la demanda de calefacción se reduce, ¿no? Esa curva sube un poquitín porque realmente, claro, al quitar el sombreamiento en el patio aumentan todas el rango de temperaturas, ¿no? El siguiente es el mismo ejemplo, pero dado la vuelta, girado 180 grados, ¿no? En este caso vemos cómo ahí arriba, la línea verde, se sube muchísimo, ¿no? La demanda de refrigeración aumenta considerablemente y la de calefacción tampoco mejora, ¿no? Entonces realmente nos muestra que el edificio está pensado, o las protecciones solares y la propia distribución de los espacios está pensado para esa orientación solar, ¿no?
Respecto al control de la ventilación, este es simplemente un ejemplo, sería el que más se parecería al estado original, ¿no? En el que tendríamos un 24% de horas de confort. Decir que ya se atenúa muchísimo las temperaturas extremas respecto a, evidentemente, ¿no? Respecto a al clima local. Y realmente tener en cuenta que son un 24% de horas de confort es, y en esos rangos es un dato bastante importante teniendo en cuenta que no se tiene ningún tipo de aislamiento térmico, ¿no? Este sería el mismo caso anterior, pero incorporando aislamiento en la cubierta, ¿no? Se ve cómo frente a ese estado original, digamos, las temperaturas también aumentan ligeramente, ¿no? Se consiguen proteger más el calor interior con ese aislante y entonces impide el escape de calor por la envolvente, ¿no? Y bueno, por mi parte poco más, simplemente decir que he tratado de mostrar un poco las estrategias de diseño que se utilizaron en el diseño de la casa, las estrategias que utilizó como diseñador Rafael Soriano, cómo estas estrategias se vinculan directamente al clima local, cómo se han ido modificando y cómo los usuarios han ido adaptando y arreglando las cosas a su gusto, y tener en cuenta y el modelo energético, que realmente con herramientas que antes no tenían, ¿no? Realmente no existían este tipo de simulaciones horarias, ¿no? En régimen dinámico, estas cosas son de los años 70. Entonces, actualmente permiten ver estos diseños con otro punto de vista, ¿no? Decir que han pasado 60 años desde que se construyó esta casa, sigue absolutamente vigente, se ha adaptado y nos permite también plantear escenarios futuros, ¿no? Todavía le quedan muchos años por delante. Entonces, realmente este tipo de estudios, este tipo de exposiciones que se muestran, que se han mostrado en el instituto, y este tipo de análisis desde el punto de vista de la arquitectura, nos pueden ofrecer herramientas para afrontar retos futuros. En este caso, el reto ambiental más cercano que tenemos sobre la mesa es el del cambio climático, que podremos modelar también para este tipo de diseños, ¿no? Y nada más. Gracias. Las preguntas, sí. Para la última parte, después de la exposición. ¿Eh? Sí. Muy bien.